¿Sí? No sé, yo nunca pasó y yo no quiero creer que me haya mentido, que haya dicho voy al baño. ¿Te mintió alguna otra vez en tu vida? Con los dedos de dos manos lo puedo contar. ¿Quieren ir a fijarse al baño? Si están, no sé. Nadie. Ya tendría que haber vuelto, menos de vuelta. Si es número no dos, lo esperamos. Pero... No está en el baño. ¿No está en el baño? No está en el baño. Debe escribir ya. ¿Qué le vas a poner? Le voy a grabar. Sí. Sebastián, me dijiste que ibas al baño para que estoy gritando, para que lo elimine. Seba, me dijiste que ibas al baño, no estás en el baño. Y me parecería muy cobarde si te fuiste a la cancha y no me lo dijiste. Hola, ¿no? Hola. 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 Ay, suena baño. ¿Estás en el baño? ¿Dónde estás? Bueno, en realidad fui al baño. Ajá. No te mentí, porque fui al baño. Tenía que hacerlo uno, no los dos. Ah, ok. Y uno. Justo me agarra Guido Coral y me dice, ¿por qué no hacemos un móvil? Y de algún modo, estás en la cancha y estás en la radio. Ah, esto bueno. Es espectacular. Ah, hago las dos cosas. Pasa que no estás en la cancha, Sebita. Fue idea de Guido. Te estamos viendo. No, fue idea de Guido. Yo no quería ir, pero bueno, acá el productor es Guido, el que manda es Guido. Entonces, en este momento estamos yendo a la cancha, tenemos la suerte de que la cancha sea cerca. Entonces, estamos ahora en la avenida Juan B. Justo, a punto de cruzar Córdoba, agarro Darwin, y por Darwin ya salimos directo. ¿Y cómo te sentís? ¿Estás contento? Espectacular. ¿Te sentís liberado? Perfecto. No. La verdad que le viene muy bien al programa este móvil en vivo. Ajá. Le viene muy bien. ¿Cómo sería eso? Así que... No, le viene un poco de acción, un poco de vida, un poco de realidad. Uh-huh. Mirá toda la gente que está yendo a la cancha. Mostrá, a Guido. Ver cuánta no gente. Me dejen nadie. Mentir. Mirá todos los autos. ¿Y van para la cancha? Sí. ¿Cómo sabés? Mirá en Avenida Córdoba. ¿Y a dónde van a ir a esta hora, Jirafa? Bueno, un poco tiene razón, ¿no? Y debe ser. Debe ser el único plan. Mi miedo es no conseguir entrada. Guido está preocupado por eso. Ajá. Pero bueno, yo siento que vamos a conseguir. Vamos a ver. Esperemos. ¿Ustedes bien, chicos? Nosotros bien. Como recién, digamos, porque recién estabas acá. No es que cambió mucho. Ah, es verdad. Bueno, ahora vamos a agarrar calle Darwin y ahí directo hasta Muñecas. Y estoy pensando que es después de las casas donde viví. Uh-huh. Y de los trabajos, de algunos trabajos, es el lugar que más veces fui en mi vida. No sé si esto les significa algo o nada. No, para nosotros aparte, nada. Me gustaría pensar en otro lugar. ¿Fuiste más a Maccabi o a la cancha? Buena pregunta. No, ahí me... Y lo que pasa es que dejé de ir a Maccabi. ¿Fuiste más al colegio o a la cancha? Es que dejó de ir al colegio y sigue yendo a la cancha. Claro, pero a la cancha voy una vez cada 14 días. Estoy pasando ahora, y ya hago una sección arquitectónica, por Darwin 1154, uh-huh. Que fueron los primeros lofts chetos de Buenos Aires. En los años 90. Muy bien. Si la memoria no me falla, mi abuelo paterno, a quien no conocí, trabajó acá porque era una empresa textil. Ajá. Y con los años, con Pablito Fábregas, trabajamos acá también en la producción de un programa que se llamaba Perdidos en la Noche. Uh-huh. Que cuando pasaba el San Martín había que dejar de hablar. Ese era el problema. Y siempre un conductor muy famoso de los 90 tenía un loft acá enorme. El loft es muy cheto, muy lindo de ver. No sé si para vivir está tan bueno, ¿no? Sí, no sé, tan pegado. Me gusta, me encanta el edificio, me parece lo más lindo que hay. Sí. Pero bueno. Sin duda. Seba, estoy preocupado por algo. ¿No tendrías que ya ir dejando el auto y caminar lo que te separa de cuadras? No, porque primero estamos pasando por la pizzería que se llama Pizza Vino en Paso. Ajá. No porque el auto lo estacionamos en el estacionamiento de la cancha. Ah, ¿no está vallado todo el perímetro? Ahora vamos a tener que tener un intercambio con el policía. Mm. Ahora, si llegamos, si todavía estamos al aire, lo vamos a vivir en vivo. Decile dice, que... Sí, pasá. Si decile es que, está todo que bien. Reemplazaste si no, a Isbu. Sí. Lo que pasa es que Jorge era de Vélez, pero bueno. Ah. Vamos a ver cómo se hace esto. ¿Cuántos perímetros hay? ¿Cuántas vallas hay que pasar hasta llegar a la cancha? Digo, por el quilombo. Una, Blapsito, con una estamos. Claro. Ah. Sí, bueno, mirá los colectivos, mirá los autos. Claro. ¿Se escucha ya el ruido? Parece un feriado, che. Yo estoy con los auriculares, pero acá Guido me dice sí que se escucha el ruido. ¿Sabés qué siento? Mirá el tránsito en corriente. Sí, nunca hay tránsito en corriente, soy nada más. Por lo que estás mostrando me hace acordar a la pasión futbolera de Qatar. Bueno. Que se vivía eso. Bueno, y ahí, mirá, Corrientes, ahí hay un shawarma. Mirá, que es a lo que nos alimentamos si lo quieren ver en, estas tres semanas. En YouTube, en Twitch, en KZO, Sebastián se está trasladando en su auto hacia León Kolbowski sin ningún tipo de autorización ni de la radio, ni de sus compañeros. No, la radio sí. La radio audiencia. Sí, Andrés Pantina.
No, Andrés Pandila me hace que no con la cabeza. ¿Y te ganó? Por supuesto que sí. Bien, estoy llevando a mi hijo también a la cancha. Pobrecito, ¿por qué? Se come unas empanadas antes del match. ¿Las hiciste vos? Ahora, por supuesto que no. Por supuesto que no. Si no se dan las empanadas. Estamos cruzando Avenida Corrientes y ahora vamos acá por Darwin. Está un poco oscuro Darwin, ¿no? Guido. Bien. ¿Será para que vienen los fuegos artificiales, Eva? Claro, o sea, puede ser. Encienden dos minutos. Un supermercado acá donde se juntan unos muchachos. Me pone nervioso que no estén yendo a la cancha. Ya faltan 11 minutos para el partido. Ahora agarramos Camargo. Si mostrás para ahí, Guido, ya vemos la entrada. ¿Con quién juega? Con Tristán Suárez. Si está cortada, pero si está cortada la luz, ¿juegan igual? Volvemos a... Y no, si no hay luz en la cancha, no se va a jugar. Eso puede ser divertido. ¿Eh? Ahora en esta cuadra hay luz, Guido, ¿o no? Guido, ¿qué vamos sabe? Vamos a ver Padilla. Cerrar no, porque ves luz. Sí. Esta cara es espectacular. Si la están viendo en YouTube y en Twitch, no. Hay desconcierto. No, pará, no hay luz. Puede ser que estén ahorrando para la hora del partido. Ya vinimos, nos quedamos ahora. 11 minutos. En 11 minutos decís que va a volver. No, qué decepción venir a la cancha y que no salud. Y tal vez será un aprendizaje para futuros faltazos. Sí. Es muy buen tremenda. Ahora vamos a hablar con el señor policía. Pregúntale, jefe, decirle, jefe. Hola. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Dale, gracias. Nos vemos. ¿Qué te dijo? ¿Siempre es tan estricto? Ya te conozco. Sí, muy estricto. Hubo cancheo, todo. Sí, todo. El pibe es tuyo, te preguntó nada. Sí, todo. Hola, y acá estamos llegando a la cancha. Incesante la entrada del público bohemio al León Kolbowski. No parece. Acá lo podemos ver. ¿Hay luz? Sí, ¿cómo que no? ¿Hay luz, Guido? A mí me parece que no. Es fácil darse cuenta, ¿eh? Claro. Sí, hay luz. Vamos. Hay luz. Bien. Acá estamos entrando. Falta luminaria, quiso decir, en el barrio, que no es lo mismo. Puede ser. Bien. Y ahora vamos a estacionar. Este es mitad estacionamiento de Atlanta, mitad Movistar Arena. Uh-huh. Para mí, Seba, los muchachos. Ya que estás ahí, te fuiste antes de tiempo, la salida compraste... Ahora que saludo. Hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien. Que no tengo lugar. ¿No tenés lugar? No, estamos en vivo para la radio. Hoy tiene que haber lugar. Dale, lo entro, lo tiro por ahí, algún lugar. Dale, gracias. Uy, ¿cómo podemos arreglarlo? Siempre es tan estricto también ahí. Sí. Ay, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Un lugarcito. Uy, y casi lo piso el de la puerta. Tío. Estamos ansiosos. Estamos es como en que entra Tinelli a San Lorenzo, ¿entendés? Cortado la luz. ¿Y en la cancha hay luz o no? En la sede no hay luz. ¿En la cancha hay luz? En la cancha hay luz del general. ¿Y alcanza para el partido? Uy. Esperemos que sí. Dice un allegado del club. Te dice acá estamos entrando. Ya muestra la cancha vacía todavía, pero con las luces prendidas. En la cancha hay luz, Eva. Bien. Vacía. Sí, en la cancha de luz, entonces se va a jugar el partido. Carlos Lema va a ser el relator y los comentarios están a cargo de Daniel Barreto. Daniel Barreto es el periodista del ascenso en la Argentina. Uh-huh. Y es verdad que no había lugar para estacionar, ¿eh? Y ahora Mocasín Anal. Decí tres veces Mocasín Anal y aparece el lugar. Mocasín Anal. Acá tenemos un lugar para ir para el Movistar Arena. Ay. Tengo miedo que lo cierren después. Y andate a ver algo al Movistar Arena. No, acá hay un auto. Vale, dejamos acá. No le conocemos esa cara a Seba, ¿eh? En Twitch, YouTube, casi tabó. Acá sabes que Juan Chivaleirón hace un aporte que dice Camargo es como una especie de Camargo. Claro. Decirle a Juanchi que me venga a buscar a la puerta de la... Te está escuchando. A la puerta del estadio, en este Juanchi. Caso. Sí, mañana. Para que estoy haciendo tú un... Esto es una maniobra y es único, es inédito en la radio argentina. Estamos en vivo. Claro, pero inédito no quiere decir buenísimo. No, ¿viste? No es que es un sinónimo. ¿Querés que te dé la formación, Seba? Dale, hola. En el arco, Sumabil. Después juegan Aguirre Mosca, Camargo Bogado, González Río. Perfecto. Dramamicino. Ah, mirá lo Dramicino. Que Dramicino, que los pisa Dramamine, tu amigo. Por supuesto. Mazzola, Galeano, Bedoya. Oh, Dios. Perfecto, me gusta el equipo que paramos. Mocasina, me gusta el equipo. Bueno, sigamos transmitiendo ahora, que bajamos. Vamos que estamos. Seba está muy encamperado, muy bien, muy abrigado. Quiero ver cómo baja. Ponete el buzo, Fede. Su hijo, ahí va. Paternando. Vamos.
Vamos. Vamos, vamos. Queda el olor. Ya se escucha la gente cantar, se escuchan cánticos, se escucha, bombos. Acá se escuchan los bombos, sí. Acá nada, che. Por acá, Fede, baja. Acá se escucha. Vení, Guido. Sí. Me saco una foto, estamos en vivo, ¿eh? Sí, le importa. En vivo, me tres saco velines. Una foto con el oficial. Ah, acá. El famoso amigo de ahí la ayuda. Perfecto. Muy bien. De nada. Ahí va Seba muy entrando bien. A León Kolbowski con hijo. Vení que vamos a mostrar sí, un secuestro. Un secreto de la cancha. A ver, un secuestro. Mirá, entró de estacionamiento a pasos de la. Se escucha mucho la gente. Seba, calculame cuántos sí. hay más o menos. Así a ojo de buen Seba. No, pero ahora pocos. A ver. Acá están, ahí vemos a los jugadores Tristan Suárez entrando en calor. Estamos del lado visitante. Y acá están los dirigentes de Tristan Suárez, porque ajá. es visitante. Saludalos. Son los allegados. Hola, amigos de Tristan Suárez. Bien. ¿Puede ser que haya más dirigentes bueno. que hinchas de Atlanta? No sea Gil. No ahora, sea Gil. Ahora, no en un sí. rato. ¿Pero cuándo decís que no, entra no. la gente? ¿Se va? ¿Vos bien. Entraste por un VIP? La gente en un ratito. No, nosotros estamos en el estacionamiento y el estacionamiento vas a la visitante. Ahora tenemos que salir a la calle sí. y de la calle vamos a la cancha. ¿Me Seba, explico? ¿Puede ser que te vi escupir a un sí. dirigente? No puede ser. Ah. Bien. Bueno, es una, les estoy mostrando mi club, chicos, mi y cancha. Y por supuesto, esto tiene mi cancha mucho es una forma de decir. Sí. Me imagino todo. Sí, no es mía, dice Fede acá, por supuesto. ¿Sentís adrenalina? Bueno. ¿O cotidianeidad? No, todavía. Pero a la cancha no se entra nunca caminando despacio. Se va rápido a la cancha. Es un día de semana. Piensen, es un día de semana, a la noche. La campaña no es buena y es televisada. Claro, no se entiende por qué fuiste. Como... No se entiende por qué fuiste. Bueno, justamente en estos momentos hay que estar, Jirafa. Bien. Buen ejemplo le estás dando a Fede. ¿Se va a acostar temprano para ir mañana al cole? No. Y el partido va a terminar 10:20, a las 10 estamos en casa. Ahí se ven unas cabinas nuevas que se están construyendo para prensa. En todas las obras que estamos haciendo. Contento por bueno, primero. Y les agradezco mucho a ustedes, compañeros, que me dan este espacio de venir, transmitir, hacer este móvil espectacular. No te dimos el espacio, lo tomaste. Todo fue negativo acá. Lo tomé. Bueno, ojo con que una vez por mes o una vez por semana cada uno tenga un capricho y venga y haga algo que le guste y lo transmita en vivo y en directo. Obla puede ir a esa expo de ferretería que quería mostrar. Expo ferretera, ya ahora. Mi capricho es expo estar ferretera. Al aire. Mi capricho es cumplir horario. ¿Todo bien? Vamos todavía. Seba. Esto pasaba en el mundial también. Que la gente te alienta como si fueras a jugar. Sí. Te propongo para que arregles un poco la relación con Juli, que está muy dolida. Va, desilusionada, sí. diría yo, más que dolida. Ajá. Que a la salida compres algo como una tortilla. En el bar del Bohemio sí. y mañana la traigas, pase a la heladera y mañana la traigas. Sí. Que los lunes está cerrado los Bohemios. ¿Cómo te sale todo problema. Redondo? No ¿eh? Tiene una favorita. Todo. Bien, y acá sí, estamos ya entre el público, sin luz, sí. todo. Fede, ¿me decías algo? ¿Qué dice tu hijo? No. Me pregunta si nos van a estar filmando siempre, no. Es hasta las 8. Atlanta más. Está saliendo al campo de juego Hola. A precalentar. Uy. Corre, se va, corre. No, se habrá trazado el inicio del partido por este corte de luz. Están precalentando. Tristán Suárez está jugando al loco. Acá estoy con el vicepresidente del club, estamos en vivo, Marcelo Paz. ¿Qué haces, Marce? Vicepresidente, ¿todo bien? Muy bien. Se ve que lo avergüenzo, claramente. No te dio ni bola. Nunca, dice. Ni bola. Bien. Bueno, lo saludo, por supuesto. Sí. Y acá estamos entrando. Está entrando, Seba. Ah, ¿te tenemos cachean? Que dar toda la vuelta. Nunca vine a todos los horarios a esta cancha porque cuando filmamos la serie venimos a la madrugada también. Nunca había venido con corte de luz. Mirá. Por lo menos desde afuera. Bueno, ¿se escucha bien. Acá los bombos o no se escucha nada? Nada, muy bien. ¿Guido se escucha o no? Los puede poner Guido Nacho escucha. Por postpro. Te pone ahí para está. Darle un Eso poco ambiente. También. Perfecto. Está hablando Gabriel Dinoia. El control policial. Hola, ¿qué tal? Es un dirigente al que nombraste, Jirafa. Claro, de Tristán Suárez. Bien. Hola, no, es el director técnico. ¿Cómo va? Vamos. Saludo a Lalo de prensa. Lalo, estamos en vivo. ¿Todo bien, Lalo? Vamos todavía. ¿Viste? Bueno, nunca pasó esto, que estamos oscuras, ¿eh? Agarrá bueno, bien al no hijo, se ve ¿eh? Nada ahora, me imagino. Agarrá al hijo de la mano. Bien. Sí. Prende la luz del celu, Seba, vamos. Algo, para que te veamos sí, la cara. Ahí estoy. Vamos rápido. Atlanta, Fede, vení. Y ahora sí, ahora la cancha está iluminada.
Vamos todavía. Qué lástima que no están más las paredes en el baño para orinar, porque les voy a mostrar esto. Claro. Y ahora sí, en el León Colbowski, señoras y señores. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Vos? El sonido bueno, de Nacho. Bueno, acá estamos en mi casa, estamos en vivo. Mariano Pacini, ex jugador de Atlanta y de otros clubes, pero de Atlanta sobre todo. ¿Todo bien? ¿Cómo lo ves al UBM hoy? Bien, bien, yo creo. Vamos. Bueno, vamos, crack. Suerte. Mariano, acá están los jugadores entrando en calor. Hola. ¿Te conocen ahí? Acá está. ¿Saludás? Y acá estamos. Sí. Sí, lindo, se ve el baño, lindo. Que está allá. Se ve lindo, ¿no? Lindo. Mostrá tu platea donde te sentás siempre, donde te parás. Vení, vamos a mi platea, Guido. Dale. Sí. Guido, Guido te supo acompañar. Después estoy acá. Guido te supo acompañar en Qatar. Desde Qatar y ahora acá. Y mirá. Sí, anda a laburar, me dice uno que estaba escuchando. Este es al sector que vengo, esperen que encuentro a mis amigos de cancha. Acá están Fede los hermanos baño. Sotero. Pará, ¿y lo encontrás a Fede no, después acá. Bien? Esperemos que sí, va a salir del baño. Hay que estar pendiente al baño. ¿Querés ir a tomar la barra? Ven, a ver si... ¿La barra brava? A ver. Supongo. ¿Te escucha bien por ahora o no? Sí. ¿Te escucha? Bueno. A ver. Cuidado, Guido. Vaya donde vaya, a bueno. Tu lado siempre estaré. Allá abajo, los muchachos te están haciendo la previa. Allá. Claro, no se ve nada. No. Allá abajo de la tribuna están haciendo la previa. Ahí está. Claro, está muy oscurito. ¿Están tomando agua o soda con limón? Soda con limón, como te gusta a vos, Sobla. Me parecía. ¿Cuántas personas habrá, bien. Seba? Sí, 30.000 personas, güey, ¿verdad? Se ríe. Ah, no. Escuchá, ¿se escucha ahí en la banda o no? No. Nada. Oso, esta es la de Red Maray. Canta vos, canta vos. Estar a tu lado es una alegría. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Esa la conoce o no? No, cantada por vos, cuesta. Y acá, claro. Y acá se ve el Movistar Arena con los palcos del Movistar Arena, jirafa. Claro, ahí sí. Juegue donde juegue. Está contento. Sí. Bien. Y eso es todo. Por ahora, creo que se retrasó el comienzo del partido por el tema de la luz. Uh-huh. Apareció tu ¿cómo hijo? Lo ves, Fede, hasta ahora? ¿Bien? ¿El baño bien? El baño bien. ¿No da para que bueno. Vengas y vuelvas a ir ahí cuando se reanude el partido? No, ya venimos acá. ¿O vos querés que vaya, hola? No, para uh-huh. Nada. Quiero que disfrutes. Quiero que seas feliz con tu hijo, con Guido. Quiero que Atlanta gane y se meta en el octogonal. Y ¿sí? Felicitarlos por las obras de la cancha. Estaba muy linda esa cancha. Muy bien. ¿Qué es esto? Bueno, y acá está la platea, chicos. ¿Tenemos tanda o seguimos? Tenemos un PNT, tema, tanda y volvemos con vos. Dale, vamos. La nueva Ford Transit Minibus viene con caja automática de 10...